¿Quieren solicitar alguna canción? La hija de Nemrut de Kazam Sibedi, jefe. Así es, ¿por qué no? Diminuto, ¿te gustaría cantar? Me gustaría, jefe. Vamos a cantar. Ten. Çevirdim yol bulamadım ayandır halim o yarım sende nasıl beraber me están espera, escuchen, sugiero que grabemos un video musical. ¿Qué dicen? Como usted quiera. Trae las grabaciones de la cámara secreta, ya sabes dónde se encuentra. Veamos cómo lograron colocar este aparato. Ya veremos. Está bien, se las traeré enseguida. Anda. Maldición. Zap está arruinado. Tendrá que salir de ahí. Está bien. Tranquilízate. ¿Quién es el chico de la foto? Anda. ¿Por qué te interesa? Por curiosidad. ¿Quién es? Anda, queremos que nos muestres las tomas de la cámara escondida. Nos daremos cuenta de cómo lograron colocar ese aparato aquí. Todas las puertas y las ventanas se encuentran cerradas. Quizá deberíamos localizar a los de control de plagas. ¿Mestan, crees que deberíamos hacer una limpieza intensa, Veamos qué clase de bicho es, jefe. Luego compraremos el remedio. Tienes razón. ¿Qué sucede? Ahora verán las tomas de la cámara. Sal de aquí. Anda. ¿Quién es? ¿Acaso se trata de tu hermano? ¿Es Umut? Dice... Vivirás mientras guardes silencio. ¿Qué significa? Te imaginas las cosas. Mi hermano está muerto. Ya deja de mentir. Entonces, ¿es por eso que estás con Celal?
¿Buscas a tu hermano? Ahí está nuestro jefe, ¿eh? Pronto colocará el dispositivo. Lo están viendo, ¿cierto? Sí, jefe. Sharp llegó. ¿Qué sucede? Ya no se ve nada. ¿Qué sucede? Déjeme ver. ¿Qué pasó con la grabación? En verdad no lo sé, jefe. No se puede reproducir el video. Error desconocido. Escuche, solo puede haber una razón. Ajá. Bueno, creo que lograron hackear la cámara de seguridad. Eso sucedió. No sé cómo pasó. Oh. Genial, Sharp. Lo salvaste. ¿Por qué decidiste instalar un sistema que podrían hackear, muchacho? Ahora no podremos seguir viendo las tomas del jefe. Y bien, ahora que esto es inservible, se acabaron las bromas de Celal. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven. Ven, ven. Arrodíllate. Por favor, no me mate, jefe, por favor. Vaya que tienes imaginación. Ahora dices que estoy buscando a mi hermano muerto. Tu jefe, si estoy cerca de Celal es solo por esa razón. Soy yo el de la fotografía. La frase que tiene ahí se refiere a mi familia. Siempre estamos callados, en silencio. Eso es todo. Sí. Toma. La foto tiene una mancha de sangre. No sé quién aparece en ella. ¿Tratas de jugar conmigo? ¿Qué haces? ¿Crees que puedes engañarme? ¿Eh?
Escúchame, aléjate de mi familia. No inventes historias de mi hermano muerto. No es tu asunto. No me interesa tu familia. Te habrían metido a prisión si no la hubiera recogido. Hay una muestra de sangre ahí. ¿Así es como decides darme las gracias? ¡Así es como te doy las gracias! Entonces ahora estamos a manos, Sarp. ¡Así es! ¡Así es! Oficial, ¿sabemos a quién espera Celal? No. No sé cómo, pero Celal se dio cuenta. Encontró el aparato. Lo subestimamos, maldición. Es muy desconfiado. Sí, lo es. Tuvimos suerte de que la encontraras, o estaríamos arruinados. ¿Cree que podría descuidarme, jefe? Si así lo hiciera, mi familia peligraría. Te felicito, hijo. Sigue haciéndolo así. Ahora lo importante es descubrir a esa persona. Mira, Celal está muy interesado en que nadie descubra de quién se trata. Bien, lo conseguiré a como dé lugar, jefe. Bien, cuéntanos. Queremos saber si el daño en tu cabeza logró algún efecto o no funcionó. Escuche, desinstalamos todas las cámaras y colocamos nuevas en su lugar. Escuche, nadie podrá rastrear nuestra señal, no se preocupe. A partir de ahora, buscarán dispositivos cada día de manera regular. Escucha, si te atreves a cometer otro error, te colgaré de un gancho para carnicero. ¿Entendido? Entendido, jefe. Ahora revisa cada esquina de la casa, anda. Madre. Dime, cariño. No quiero ser un sultán. ¿Por qué? Prefiero casarme con la hija del sultán. ¡Qué gracioso! Termina tu desayuno, anda. Tómate el jugo. Buenos días. Buenos días. ¿Sabes que tu jefe nunca desiste, Sarp? Nunca se rinde, jefe. Pero sé que el único que puede hacerle frente eres tú. Puede ser. Querida. ¿Sí, Celal? Ahora los chicos revisarán toda la casa. Después de esto, ningún extraño podrá entrar a la casa. ¿Está bien? Sí, no te preocupes. ¡Buenos días! Buenos días, hija. Buenos días, hermana. Siéntate a desayunar con nosotros, Melek. No tengo tiempo, gracias. Sarp, ¿puedes llevarme también? Papá, deja que venga con nosotros. Podemos ensayar en el auto. Escucha, Sarp. Olvidaste mi mochila. Espera, iré por ella. Yo voy. Entren ya. No olvidaste lo de hoy, ¿verdad? ¿De qué se trata, querida? La ceremonia de circuncisión, cariño. Ah, y era el día de hoy, ¿no es verdad? Ay, vaya, no puede ser. Lo había olvidado por completo. Será mejor que vayas. Tampoco fuiste el año pasado. Además, a la gente le gusta verte. Ya organicé todo. Doctor, música, adornos. Todo está listo ya. Sí, tienes razón. Tengo que ir. Estaré allí y hablaré con personas tan diferentes. Crecimos en ese lugar y fue ahí donde me convertí en jefe Celal. Puedo ir contigo si quieres.
Mi linda Rosa, es mejor que no asistas. Quiero pedirte que te encargues de otra cosa, ¿eh? Está bien, dime, cariño. Voy a recibir a un invitado que es muy importante. Quiero que le compres un buen regalo, no importa lo que cueste. Debe ser un invitado muy importante. Está bien, querido. ¿Cuánto debe costar el regalo? No importa. Lo genial sería que lo compraras hoy. Hasta la noche, querida. Sultán, me pedirán la mano de mi hija y no se las daré. Creo que te gusta la hija del sultán, ¿cierto? Por eso no quieres que se casen con ella. No, no es verdad. Mert. ¿Qué ocurre? Escucha, tenemos que vernos. ¿Qué sucede? Ya veremos después qué sucede. Los dos tenemos que hablar cara a cara. Sobre mí lo harás. Buenos días, señora. ¿Tiene algo de sopa? Aún no está lista. Esperaré. No importa. Como desee. Que tenga buen día. Buenos días. Fusun, ¿qué pasa? Fusun, ¿qué sucede? Faruk, ven, anda. Faruk, ayúdame, por favor. Fusun se desmayó. Deprisa, se desmayó. ¿Qué? ¡Tía Fusun! Anda, debemos levantar su cabeza. Con cuidado. ¡Tía Fusun! ¡Reacciona! ¿Qué pasó? Estaba desmayada cuando llegué. Está bien. Sostengan su cabeza. Llamaré a una ambulancia. Váyanse. No quiero que me esperen. Necesito llegar solo hasta ahí. Caminar será lo mejor. Jefe, ¿lo puedo acompañar? Adelante, váyanse. Toma, jefe. Te será útil. Hasta suerte. Urgencias. ¿Ya había tenido problemas? Ni siquiera toma medicina, solo se desmayó. Doctor, ¿estará bien? Ella va a recuperarse, ¿verdad? ¿Puede darnos un poco de espacio, señorita?
Que tengas buen día. Gracias. Claro. Pase. Adelante, hija del sultán. ¿Podría abrir la puerta delantera? Entonces me hará el honor, señorita. Claro. Podría conducir si quieres. Hola. Sarp, tu madre está en el hospital. Tienes que estar con ella. ¿Qué dices, Eilem? ¿Qué pasó? Bueno, no estoy segura. Solo sé que se desmayó en el restaurante. ¿En dónde se encuentra? Está bien, iré enseguida. Mi madre está en el hospital. Conduce, iré contigo. Ese hombre puso un dispositivo en el restaurante. ¿Cómo es que no lo sabías? Tu jefe estuvo en el restaurante porque quiere enterarse de lo que pasó con Homer. No habríamos encontrado el dispositivo si no hubiera sospechado. Nunca pensé que lo hiciera. Entonces no pienses. Relájate. Que transmitan en vivo a la estación de policía. ¿Qué sucede, Mert? Es por eso que estamos en esta situación. ¿Cómo pudiste dejar que entraran al restaurante? ¿Qué clase de hombre es él, padrino? Mert, es Yusuf Kaya. No puede hacer nada para enterrar al jefe Zelal. Pero está resentido. Ya en una ocasión lo lastimé seriamente. Mira, no estaría satisfecho ni matándome. No volverá a pasar, padrino. Deja que pase, Mert. No lo puedo entender. Confío en que mi hijo Mert esté atento. ¿Cómo no descubriste el plan de Yusuf? Hijo, todo está bien. Dime, ¿alguien te está molestando? ¿En qué estás pensando? ¿Ah? Te puso un hola. Tenía mucho miedo por ti. Estoy bien, hija. No te preocupes. Busco a Fusun Yilmaz. En el segundo cubículo. Madre, ¿estás bien? Sí. ¿Qué ha dicho el doctor? Pues no sé, solo me desmayé. Le hicieron análisis. El doctor vendrá enseguida. Que se mejore, señora. ¿A qué viniste? ¿Estás angustiado? Ahora dime, ¿cómo un chico tan inteligente como tú se puede distraer? Padrino, estoy concentrado en el trabajo. Nada me está molestando. No, eso no puede ser. No lo permitiré. Te estás enfrentando a Yusuf. Ese hombre es el policía más experimentado y tú estás empezando. Planea una tras otra y nunca entiendes qué sucede. Escucha, déjamelo a mí. Hacer planes es mi trabajo, ¿cierto? Debes observar con cuidado. Avísame si sabes algo. Un invitado importante está por llegar. No te preocupes. Y no quiero ningún error, ¿entendido? Madre, ¿por qué dices eso? ¿No puedo acercarme? Escucha, tienes que descansar. Estaré afuera. Que se mejore, señora. Madre, háblame, por favor. ¿Lo recuerdas, hijo? Dijiste que para llegar a Zelal tenía que pasar sobre ti. Y no lo haré.
Me olvidaré de ti. Madre, ¿papá saldrá algún día de prisión? No saldrá, hijo. Deja de estar triste. A partir de hoy, seré tu madre y tu padre. ¿Piensas olvidar a mi padre? Sí, por desgracia, así será. Hizo algo muy malo. ¿Te vas a olvidar de mí si hago algo que no te guste? Claro que no, hijo. ¿Acaso crees que podría hacerlo? Siempre estaremos juntos. Persona eres. ¿Cómo te atreviste a venir aquí? Esa mujer está así por tu culpa. ¿Acaso no lo entiendes? ¿Quieres calmarte? Eso jamás. Mientras una persona esté sufriendo, no lo haré. No somos como ustedes. Mira, no quiero tener problemas. Vine a ayudarlos, ¿entiende? ¿Sabes cuál es la mejor forma de ayudarnos? Aleja tus sucias manos de Sarp inmediatamente y deja que ella viva tranquila. Escucha, lo único que puedes hacer es lucirte. Pero ¿sabes una cosa? Conmigo eso no funciona. Entiendo, estás sufriendo. Pero estás exagerando las cosas. Una familia se está separando por tu culpa. Su madre está en el hospital, ¿te parece normal? Pero yo estoy exagerando, ¿cierto? Claro, ¿qué significa para ti la familia? ¿Acaso solo tú sabes qué es una familia? ¿Qué sabes de mí para criticarme así? En realidad no sé nada de ti, abogada de la mafia. Y no quiero saberlo, ¿entendido? No eres ningún ángel visitando un hospital. ¿No sería mejor que ayudaras a reparar la relación entre ellos en lugar de juzgarme? Sarp está sufriendo, ¿no lo ves? ¡No seas cobarde! ¡Regresa! Mejor me voy. Hablamos después. Tienes que entenderla. Por favor, no tomes en cuenta las ofensas de mi madre. Es solo que está enfadada conmigo. Sarp, no hay problema, tranquilízate. Es tu madre, puede decir lo que quiera. No me ofenderé. Hospital, doctor, te ayudaré en lo que necesites. Te apoyaré en lo que quieras. Anda, déjame acompañarte. En serio, gracias. ¿Te gustó el regalo? Se lo dejé a tus amigos. ¿Ya lo recibiste? Un coleccionista tenía la misma caja musical de Umut. Se acabaron las noches de insomnio para el hombre que eligió su nombre. Thank you.
Buenos días. El doctor de la tía Fuzun. Soy su hijo. ¿Cómo está? ¿Por qué se desmayó, doctor? Es hipertensión. Se mejorará. Nada de preocupaciones. Debe estar tranquila. Tiene que estar al pendiente. Nada de estrés. Mucho descanso. Que no trabaje mucho. Si la presión se eleva, entonces podría haber algún daño permanente. ¿A qué se refiere con daños permanentes? Hemorragia cerebral, parálisis. La presión alta no debe descuidarse jamás. Que se mejore. ¿Ya escuchaste al doctor? Ni presiones ni estrés, ¿entendido? ¿Seguirás trabajando con Celal? ¿Seguirás haciendo lo que quieras, Sarp? Madre. No. El doctor dijo que podía irme. ¿Y las medicinas, Ailem? Las compraremos en la farmacia. ¿Tienes la receta? Buenos días, felicidades, muchas felicidades. Hola, mira qué chico más fuerte tenemos aquí. ¿Cómo te llamas? Sedat. Sedat, ¿y tienes miedo? Uh-huh. Te vas a convertir en hombre, tranquilo, no tengas miedo. Le pedimos a Diminuto que haga el corte, ¿eh? No, no. Tranquilízate, tranquilízate, lo haré yo mismo. Me están, trae el hacha y que sea la más afilada. Calma, calma, estoy bromeando. Diminuto. Y bien, aquí tienes. Anda, muy bien. ¡Venga la música! ¿Sí? ¡A bailar! Adelante, adelante. Hola, adelante. Adelante. Buenos días, ¿cómo están? Siéntense. Jefe, ¿qué le ofrezco? Es un honor que esté con nosotros. Muchas gracias. No quiero nada más, con esto es suficiente. Gracias, gracias. ¿Qué sucede aquí? Una ceremonia, tía. Llamada de Mert. Sí, dime. Muchas gracias. Acabo de ver la caja de música. Ahora dormirás con tranquilidad. ¿Estás en la oficina? Podemos hablar un momento si tienes tiempo para eso. No, no puedo. Estoy con tía Fuzun. Amaneció algo delicada de salud. Acabamos de llegar del hospital. ¿Y qué le sucedió? Es la presión. Pero está mejor, no te preocupes. Está bien, iré enseguida. Hasta luego. ¿Encontraste el rastro de mi hermano? ¿Y el hombre que le dio la fotografía a Homer?
Sarp, tranquilízate, por favor. No puedo tranquilizarme. Jefe, necesito encontrarlo de inmediato. Estas cosas no se arreglan en un día. Nos debemos apresurar. Desde su punto de vista tiene razón, jefe. Dice que no me apresure, pero mi madre estuvo en el hospital. ¿Sabe por qué? No lo sabía. ¿Qué sucede? Estuvo en el hospital por mi culpa, jefe. Y cada día que paso cerca de Celal es una tortura para ella. Esto no es ninguna broma, Sarp. ¿De qué hablamos en un principio? ¿Lo has olvidado? No he olvidado nada, jefe. Lo que digo es que si mi hermano está vivo, lo tengo que saber. Necesito hacer sonreír a mi madre. Pero no me estás escuchando, Sarp. Te repito que lo voy a encontrar. ¿Puede darme el teléfono? Lo quiero revisar. Disculpen. Me voy a retirar. Gracias a todos. Me dio gusto verlos. Gracias a todos. Hola, jefe. Qué gusto verte, muchacho. Mucho gusto, anda. Gusto en verte. Gracias. Muchas gracias. 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 No iré en auto. Caminaré por mi antiguo vecindario y sus calles. Sería genial, jefe. Veamos qué ha cambiado en este lugar. Así es, verlo. Debieron avisarnos que venían. Sí, claro. Vayan. Señor, yo quiero despacio, uno. Despacio, no quiero aplastarlo. Por favor. Gracias. Vaya. Jefe, hay una multitud apoyándonos. Creo que tendrás que mirar otra vez al Yanag. ¿Esa multitud es nuestra amiga o es nuestra enemiga? ¿Nos están siguiendo o acaso estarán esperando a que cometamos algún error? ¿Qué dice, jefe? Si lo pides, morirían con gusto solo para complacerte. ¿Eso piensas? Bien. ¿Qué crees que sucedería si nos detuviéramos ahora? ¿Qué sucedería? ¿Crees que no se detendrían, nos arrollarían y se irían? Exactamente. Caminarán muy despacio, pero no dejarán de caminar. ¿Acaso no estuvimos alguna vez dentro de esa multitud? Al-Yanag, ¿recuerdas cómo logramos llegar hasta el frente? Arrollándose. Tienes razón. Siempre habrá alguien buscando llegar al frente de la multitud, Al-Yanag. ¿Ves ahora a alguien que quiera hacerlo? A nadie, jefe. ¿Quién lo querría? Ahí tienes. Muchas gracias, hijo. Gracias a todos. Muchas gracias. ¿Podemos hablar, Celal? Por favor. Ya estás aquí. Mi hijo acaba de regresar del ejército y no tiene empleo. Quisiera que lo conozca. Está bien. Pero ¿será capaz de hacer bien el trabajo? Será mejor que usted lo decida. Está bien. Dile que vaya al restaurante. Veremos qué es lo que podemos hacer cuando él esté por ahí. Muchas gracias. De nada. Gracias. Hasta luego. Canceló su servicio telefónico. Te digo la verdad. Lo voy a descubrir. No seas necio. No soy necio, en verdad. No es necedad, jefe. Es mi vida. De eso se trata. Umut siempre ha significado todo para mí. Está bien. Te dije que lo encontraría. Entonces tiene que darse prisa, jefe. Porque esto no puede esperar más. Entiéndalo. Te digo que estoy en eso. Lo encontraremos. Pero debes tener paciencia. Te digo que te daré su dirección. Al final te enterarás si tu hermano aún sigue con vida. Entiéndame, jefe. Te entiendo, Sarp. Te entiendo. Mira, de ahora en adelante te prohíbo que me llames jefe. ¿Por qué? Nada de jefe. Me llamarás hermano. Después de esto, somos hermanos. Ahora tu familia es mi familia. Así será.
hermano. Ahora, ¿qué sucede con ese asunto? ¿Cuál es la situación? Celal enviará a su esposa a comprar un regalo especial. Ahí sabremos quién es el invitado. Gracias. ¿Cómo estás? Tranquila. Bien, dime, ¿qué sucedió? Es la presión, pero está bien, descuida. ¿Qué sucede? Aquí las ceremonias nunca terminan. Mert, adelante. ¿Qué haces frente a la casa? No, aquí estoy bien. No quiero molestar. En serio, tía Fusun. Que te mejores. Gracias. ¿Es Umut el hijo menor de Metin? Sí, así es. Ni su madre ni su hermano lograron darse cuenta, ¿verdad? No, todo en orden. Muy bien. Escucha, tienes que quedarte con él. Y quiero que lo dejes con vida, ¿entiendes? Tal vez algún día sea útil. Así que haz bien tu trabajo. No dejes que recuerde a ninguna persona. ¿Crees que puedas hacer lo que te pido, Coscún? No, no se preocupe. Cuando termine con él, el chico no podrá recordar ni siquiera su nombre. Que la chica te diga el nombre del invitado. Aún no lo sé. Pero de alguna forma lo conseguiré. Mira, no es necesario que te pongas en peligro por eso. Muévete con cuidado, que no lo presienta. Sé muy cuidadoso, hijo. Déjamelo a mí, hermano. En nuestra próxima reunión te daré el nombre del famoso invitado de Celal, descuida. Encontraré al hombre que le dio la fotografía de tu hermano a Omer.
es lo que quieres? Hay nuevas lunáticas en el vecindario, ¿no es así? Anda, ¿qué quieres? Solo tengo algo que decir. Lo haré y después me iré. He alimentado a mi hijo. Lo eduqué. Lo he cuidado. Ahora es todo suyo, Celal. Me alegra haber venido al antiguo vecindario, jefe. Fue agradable, ¿verdad? Claro que sí, Al-Yanak. Nos dimos cuenta de algunas cosas. Anda, conduce. ¡Cariño! ¡Bienvenido! ¿Qué tal la escuela? Anda, tu comida está lista en la cocina, amor. Enseguida estoy contigo, hijo. ¿Busca antigüedades de plata? ¿Sabes de eso? Verá, debe tener mucho cuidado. En algunas tiendas en línea venden productos falsos como si fueran reales. Solo tienen un baño de plata. Vaya, me da gusto que sepas de todas esas cosas. Porque uno de mis amigos ganó mucho dinero haciendo eso. Por eso lo sé. ¿Acaso estás metido en todos los negocios? Dime. Solo en los que dan dinero. Únicamente estoy viendo. No suelo comprar en línea. Eso no me gusta. Si no me necesita, ¿me puedo retirar? Vete. Ah, Sarp. Diga. Ven después de dejar a Mustafa en la escuela. Iremos al gran bazar de compras. Como desee. ¿Cómo está tu madre? Estoy preocupada. Se encuentra mejor, gracias. Si quieres, podemos vernos esta noche. Solo quiero estar con mi madre, Melek. Sí, también quiero verte por eso. Mira, conozco muchos doctores. Tal vez pueda ayudarte. Escucha, ¿nos vemos para tomar un té? Está bien, nos vemos en la noche. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo te atreves? ¿Qué haces aquí? Melek. Tengo algo que decirte.
Está bien. Di lo que quieras decir y vete ya. Eres muy valiosa para el jefe Celal. No lo hagas sufrir, ¿comprendes? Escúchame bien. ¿Cómo te atreves a hablarme así, Davut? Lo malinterpretas. Lo único que me importa es complacer al jefe. Eres muy importante para él. Y lo eres para mí también. Estoy hablando del jefe Celal. Detente ahí, Davut. No soy yo quien debe detenerse. Tienes que tener cuidado con lo que haces. Algunos novatos podrían malinterpretar lo que sucede. Tu sinceridad puede ser malinterpretada. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo va a estar, Sarp? ¿Ya la viste? El doctor habló de parálisis y hemorragias. ¿Quieres que te lo recuerde? Lo recuerdo. ¿Le diste la medicina para la hipertensión? No olvides tener la píldora sublingual en casa. Ya la tengo, así que no te preocupes. Pero solo hay una medicina para esto. Tienes que regresar a casa. No lo entiendo. ¿Cómo un hombre cuyo único sueño era ser policía puede elegir ese camino? ¿Estás tranquilo con eso? Así es la vida. Nada resulta como lo deseas. ¿Y cómo te atreviste? Llevaste a esa abogada de la mafia a ver a tu madre. Reacciona. O podría sucederle algo. Davut, no lo entiendo. O tal vez no quiero entender. Esto está fuera de lugar. Ahora vete de aquí. Solo soy un mensajero. Es una advertencia. El jefe Celal no debe enterarse de esto. Si no, las consecuencias serían terribles. Pero eso no lo entiendes. Ahora el número de personas que lo sabe es uno. Pero si el jefe Celal se entera de esto... ¿Recuerdas que había un chofer? Aún eras estudiante. Él te llevaba a la escuela. ¿Y? Escucha. ¿Crees que renunció al trabajo, verdad? No fue así. El chofer creyó que él y tú tenían una amistad. Cuando el jefe Celal se dio cuenta, le dio una pensión de por vida. No te gustaría saber qué sucedió. Debes tener cuidado. Y que Celal no se entere. O lo lamentarás. Thank you.
estaba haciendo ese chico con esa señora? ¿Están? Sí, jefe. Nos vamos. Solo irá Mestan. Quiero que mañana me encuentres en un determinado lugar. De acuerdo, jefe. ¿Voy armado? ¿Con un hombre? ¿Debo hacer preparativos? Con un papel y un lápiz será suficiente. ¿Acaso te sorprende? Dicen que las palabras cortan como si fueran el filo de una navaja. Es verdad. Escribirás una pequeña nota para alguien. Debemos llamarle la atención a una persona. Esto es una estufa, esto es fuego. No lo toques o te quemarás, ¿entendido? Pero no, no me escucha. Entonces deberá probar el fuego, jefe. Está bien, lo hará. Ya que el ejemplo siempre es mejor que las palabras. Hola, ya voy en camino. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué sucede? ¿Dejaste sola a la tía Fusun? Ah, no, llegaron los vecinos, están todos juntos. Y Sarp irá a la casa. ¿Sarp irá a verla? Y si no va, es impredecible. Eso lo sabes mejor que yo. Irá, irá. No te preocupes. Estoy segura de que irá. Además, sé que él dejará la mafia. ¿Qué es lo que estás buscando, Ilem? Ah, no, nada. No estoy buscando nada. Pero, ¿hoy pasó algo en el hospital? Eso no importa. Mira lo que te traje. Ah, ya veo. ¿Qué es? Anda ya, Ilem. Dime, por favor, ¿qué es? Ya, solo abre tu regalo. Ya, anda. Sírvame más té, por favor. Por supuesto, señor. Llamada de Sarp. ¡Ah!
Buenas noches, Arp. Melek, ¿en dónde estás? Ya he tomado mucho té. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Teníamos una cita. Sí, teníamos una cita. Lo olvidé, Sarp. En verdad, discúlpame. Melek, te envió un mensaje. ¿Acaso no lo recibiste? Ah, sí. Ni siquiera me di cuenta. La verdad, tuve mucho trabajo. Pero, ¿dónde estás ahora? En casa. Pero estoy cansada, Sarp. No puedo ir. ¿No vendrás? No iré. Y ahora tengo que colgar. Hasta luego, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Escucha, esto lo pondrás cerca de tu cama y así dormirás escuchando la canción. Buena idea. Mira, Melek, claro, me gustaría hacerlo, pero sabes que no quiero tener cosas en la casa. Está bien, no pongas esa cara. Escucha, te irás cuando tengas que irte. Yo vendré por ella. Eres inteligente. No sé por qué me gusta mucho esta música. Vaya, creo que necesitarás psicoanálisis. ¿Quieres recostarte y hablarme de tu infancia? Esto es algo que no quiero soltar. Será mejor que me vaya. Que descanses. Buenas noches. Estación de policía. Hola. Ya despierta. Ya amaneció, chico. Te tengo buenas noticias. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas al hombre que buscamos? Así es. Tengo tres posibles direcciones. Voy a investigar ahora. Encontraré la correcta y en unas horas tendrás la información. Vaya, hermano, eres el mejor policía que hay. Mira, escucha. Dime, te escucho. También hoy sabré quién es el invitado de Celal. Tendré la información, descuida. Lo sé, muchacho, lo sé. Sé que lo harás. Ahora debo irme. Te veo después, gracias. Sí, hasta pronto. Voy a encontrar a mi hermano. Lo encontraré. Ela gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanım kal melul melul Kal melul melul
Keremet aklından çıkartma beni. Al o gözyaşımı, silme nur. Eylem, aquí estás? Beni ağlatırsan doyma yaşıma. Ağla gözler. Buenos días. Ven. Anda, sonríe. Anda, sonríe, relájate. Anda. Está bien, siéntate. Tu té con azúcar ya está listo. Aquí tienes. Anda, desayuna. Anda, madre. Si haces esto por lo del hospital, no lo hagas. Me acostumbrarás y luego te volverás a ir, lo sé. Madre, ¿podrás dejar de hablar así este día? No voy a comer hoy, gracias. Tengo que irme. Madre, mira, preparé todo esto solo para ti. Muchas veces he puesto la mesa para ti. Ahora entenderás lo que es quedarse a comer solo. Buen provecho. Ya te veré cuando traiga Umut a casa. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Sabes lo que pasó en casa? Estuve buscando y buscando algo y estaba en el lugar más inesperado. Pensarás que es algo que nos pasa a todos, pero te aseguro que esto es distinto. Tal vez alguien ha estado husmeando sin que lo sepas, Melek. Por favor, no lo digas. Me da miedo. Melek, ¿estás en casa? No puede ser. Ay, Eileen, hija. Dime, ¿cómo puedo pagarte por esto? Ay, ¿qué estás haciendo levantada, tía Fosun? Mira, lo que has hecho por mí no se compara con lo que yo he hecho.
Querida hija, eres un ser extraordinario. Buenos días. Buenos días. ¿De casualidad tiene sopa? Siéntese, se la serviré enseguida, señor. Tía, tú descansa, yo me haré cargo. Bien. No te encuentras en casa, entiendo. Entonces te dejaré un mensaje para que lo escuches cuando regreses. Hoy pasó algo extraño. Desperté en casa de mi madre. ¿Y sabes qué fue lo primero en que pensé? En ti. Es la primera vez que siento esto. Íbamos a charlar de los doctores de mi madre. Pero no llegaste. Al principio no me importaba. Tus cambios de humor no eran un problema para mí. Pero ahora me siento incómodo. Melek, quiero saber por qué lo haces. ¿Qué pude haber hecho para ocasionarlo? Pienso y... no sé la respuesta. Me pregunto si tú la conoces. Cuidado, hijo. No caigas en una trampa de miel. ¿Cómo es que llegaste a esto? Ya te lo dije, hijo. Mira, piensa en tu madre. Piensa en Umud. Melek es la hija de tu enemigo. Ella es la hija del monstruo que arruinó la vida de tu familia. No lo olvides jamás. Muchas gracias. Les dejé el dinero. Está bien. Buen provecho. ¿Qué cliente tan extraño vino hoy? ¿Pero qué es esto? ¿Seguirá alimentando al policía que le disparó a su hijo?
pasa, hija? ¿Te encuentras bien? Estoy bien, no es nada. ¿Cómo puedes decir eso? Ya no tienes color. Anda, siéntate. Tranquilízate. Ay, Dios. ¿Quieres un poco de agua? No, tía. Solo me siento un poco mareada. Te digo la verdad, eso es todo. Aguarda. Seguirá alimentando al policía que le disparó a su hijo. Ya lo hice, jefe. Bien hecho, Davut. Escucha, ahora debes dar el siguiente paso. ¿Cómo harás que la chica te diga el nombre del invitado? Aún no lo sé. Pero de alguna forma lo conseguiré. Mira, no es necesario que te pongas en peligro por eso. Muévete con cuidado, que no lo presienta. Sé muy cuidadoso, hijo. Déjamelo a mí, hermano. En nuestra próxima reunión te daré el nombre del famoso invitado de Celal. Descuida. Este es de Jereque, señora. ¿Qué más? Esta es persa. ¿Y qué más? Y esta es Kayseri. Necesito algo que sea especial, muy especial. Sí, lo entiendo. Esto no es suficiente. Pero hay mucho más, señora. El dinero no es problema. Hijo, la otra alfombra, por favor. Parece ser especial. Es linda. Escucha, ¿qué tanto estás mirando? ¿Acaso no te gusta? Si es para su casa, está bien. ¿Puedes darme mi café? Aquí tiene. ¿Y si no es para la casa? Depende para qué la quiera. Es para un amigo de Celal. ¿Ese amigo es hombre o es mujer? De eso depende. No es una chica. Si el jefe Celal está involucrado, no creo que esto sea lo adecuado, señora. No es correcto. ¿Qué tiene de malo un regalo como este? Entonces, ¿el regalo a su amigo es algo que estará bajo sus pies, señora? Eres muy inteligente. Muéstrame qué vamos a hacer entonces. Vamos. ¿Mert? ¿Dónde estás? Trabajando, ¿qué sucede? Irás de inmediato a la dirección que voy a darte. Tengo que hablar contigo. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan alterada? No puedo ir, Aileen. Tendrás que ir, Mert. ¿Entendiste? Ah, sí. Está bien, la dirección. ¿Comprar esto? ¿Vinimos aquí a comprar esto?
Disculpe, joven. Diga. ¿Podría ver este de aquí? Ahora muéstraselo a la señora. Está bien. ¿Por qué comprar algo tan ligero? Porque su amigo siempre lo llevará con él, señora. Siempre recordará al jefe Celal. Y será un mensaje de que no puede ni encender un cigarrillo sin él. No lo había pensado así. Ahora solo falta una cosa. Un pequeño detalle para hacer el regalo aún más especial. ¿Qué cosa? Las iniciales del nombre y apellido de su amigo en el encendedor. Bien. Pero para saberlo, tengo que llamar a Celal. Como te lo dije, Davut, ahora vamos a tener que dar el siguiente paso. Está bien, jefe. Están listos papel y pluma. No, ya pasó esa parte. Ahora nos toca jugar con fuego. Escucha, habrá un gran incendio en alguna parte. Lo que tú digas. Pero llamada de Yesin. Pero será ocasionado por un cortocircuito, o al menos la policía registrará que así sucedió el accidente. Como tú digas, jefe. Como tú digas. No contesta. Melek puede saber, Yasim. ¿Debo llamarle a esa chica? Probablemente ella sepa algo. Probablemente conoce perfectamente los proyectos de Celal. Dime, Yesim. Escucha, necesito el nombre del invitado de Celal. ¿Qué piensas hacer? Sabía que me lo preguntarías. Quiero modificar un hermoso regalo para que sea algo único, ¿entiendes? Está bien. ¿De qué se trata? Tengo mucha curiosidad. Un encendedor de oro. Grabaré sus iniciales en él. Es buena idea. Bueno, yo no lo pensé. Nuestro nuevo chofer fue quien lo hizo. ¿Sí? Muy bien. Es un milagro que a Sarp se le haya ocurrido. Misión cumplida. ¿Qué sucede? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Ahora de qué hablas? ¿Cómo pudiste dispararle al hijo de la mujer que te alimentó y después actuar como si nada hubiera pasado? ¡Dime! No entiendo cómo puedes ser alguien tan hipócrita. Aileen, baja las manos, tranquilízate. ¿De qué estás hablando? No entiendo nada. Le disparaste a Sarp. Lo hicieron la otra noche. Habla sin sentido. ¿De dónde lo sacaste? Ten, léelo.
seguirá alimentando al policía que le disparó a su hijo? ¿Quién le dio esto? Un hombre lo dejó en el restaurante. La tía Fosun, afortunadamente, no lo encontró. Moriría, ¿entiendes? Ella te quiere mucho, Mert. Escucha... Por favor, no te atrevas a negarlo. No lo hagas. Sabía que le disparaste a alguien. Pero no sabía que era Sarp. ¿Qué clase de persona eres? Todo esto es tu culpa. ¿Qué pasa, Sarp? ¿Has oído el nombre? Hijo, ¿te comieron la lengua? Akin y Sik. Akin y Sik. Akin. ¡Costenseli! ¿Quién es Costenseli, jefe? Hijo, es un pez grande. Se trata de un contrabandista internacional. ¿Qué significa? Significa que Celal Duman entra en la Liga de Campeones. Hiciste un buen trabajo, Sarp. ¿Así? ¿Tienes algo que decirme? Claro que sí. Escúchame, tu madre ha estado triste, así que es el momento de actuar. Encontraré la dirección. Ahora sí voy a enterarme si mi hermano está con vida o no, jefe. Está bien, lo harás. Ailem, me escucha. No sabes lo que estás diciendo, ni siquiera estás escuchando lo que dices. ¿De qué hablas, Mert? Me estoy enterando por ti que al que le disparé esa noche fue a Sarp, en serio. Estaba oscuro. Juro que no sabía que era él, de verdad. ¿Piensas que le habría disparado si lo hubiera visto, Ailem? La verdad es que no te creo, Mert Karaham. Solo estás fingiendo que estaba oscuro. Vete. Y sal de nuestras vidas. ¡Fuera! No se te ocurra llamar. Ni te acerques al restaurante, ¿comprendes? En serio, yo no sé quién eres. Solo piénsalo, jefe. Quizás pueda llevar a mi hermano esta misma noche con mi madre. Eso espero. La verdad, no tengo palabras para expresarme. Si aparece mi hermano Umut, su encuentro podría significar lo más bello que podría significar en esta vida. ¿Eh? ¿No lo crees así, jefe? La dirección, tómala. Eres el mejor, en serio. No sé cómo pagártelo, hermano. Te lo agradezco mucho. ¿Padrino?
Está bien. Como digas. Aún no se da cuenta de nada. Escucha. Y así te diré todo lo que ha sucedido, Mert. Te espero en el lugar de reunión. Mi amor, ¿qué es lo que deseas? Sí, querido, te llamé por el regalo, pero ya lo resolví. Celal, es un obsequio realmente especial, en serio. Estoy seguro de eso. Pudiste encontrar algo adecuado. Mi amor, tengo cosas que hacer. Llegaré más tarde. Nos vemos esta noche. Sí, está bien. Te deseo suerte. Hasta luego, mi amor. Te amo mucho. Yo también, dulzura. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¿Me escuchan? Padrino Celal. Sí, me equivoqué. Fue muy grave, pero me di cuenta. Y ya no pasará. No. No has entendido nada, Mert. Esta noche, esas dos mujeres arderán junto con el restaurante. Solo hasta que Davos realice lo que le ordené. Entonces, Mert, podrás comprender qué es lo que sucede.
¿Hablas en serio? ¡Cállate! ¡No te metas en este asunto! Esta noche se hará. Nadie puede darme consejos jamás. Quémalo, padrino. Hazlo entonces. Quedarán cenizas. Pero debes saber que es mentira. Código de celular. Hola. Necesito verte, Nesip. Hola. Hola. ¿Quién eres? Mira, soy hijo de Metin, Sar. Escucha, no pienso lastimarte. ¿Qué quieres? Escucha, sé que conociste a mi padre. También que sabes algo acerca de mi hermano Mut. Por favor, ayúdame. Hola, ¿estás ahí? ¿Hola? Quiero que vayas a la dirección que te voy a dar. Confesaré la verdad, te explicaré todo. Está bien, dame la dirección. Tienes que ir solo. No podrás verme si sospecho o siento que estoy en peligro. Sí, está bien, ahí estaré, Nesip, no te preocupes. Dame la dirección. Las quemaré, Mert, con el fin de dejarlo bien grabado en tu mente. Adelante, haz lo que gustes. ¿Sabes lo que haré si no es suficiente? Esa chica con la que coqueteas. Una noche, en la calle, podría recibir un tiro en... en la cabeza. De esa manera lograré que hagas lo que te pido. Ya no la buscaré. Escucha, papá. Dime, ¿consideras que así le vas a agradecer al hombre que me salvó del fuego? ¿Así le vas a pagar a Sarp? Dímelo, ¿eso es lo que harás? ¡Contesta! Hija, esto será esta noche. Sí, está bien. Quémalo, papá. Pero solo quería recordarte la deuda que tienes con Sarp. Recuerda que le dijiste que le dabas tu palabra. Hija. Recuerdo que mencionaste que me había salvado. Y que ahora estabas en deuda con él. ¿Es verdad? Dime. ¿Y qué se lo dice? ¿Qué pasa? Entonces la gente va a decir que Celal Duman no cumple con su palabra. Nadie te creerá. Toda la gente se enterará de que nunca saldaste la deuda con aquel que salvó a tu hija. Mer me obligó a hacer esto. ¿De acuerdo? Está bien. No te interesa lo que la gente piense. ¿Te das cuenta, Mert? ¿Ves lo que has ocasionado, eh? Si trabajaras. No, necesitaría tomar estas medidas. ¡Maldita sea! ¡Abut! Jefe, dime. He cambiado de opinión. Regresa. Como digas, jefe. Thank you.
No me gusta deberle nada a nadie. El costo que se tiene que pagar es más alto. Otra salida, Mert. Tenemos que alejarnos del resto de la gente. Mi hermana querida. Sí. Akin Isik pronto vendrá a Turquía. ¿Acaso sabes de quién se trata? Habla, muchacho. Por lo que sé, es un traficante internacional. Bien dicho. ¿Cómo se le conoce, Aslan? Constenceli Akin. Bravo, bravo. Así que hay que investigar en todos los hoteles de 5 estrellas. Averiguar los que tienen habitaciones de lujo para poder atrapar al sujeto. Sí, de inmediato, jefe. Escúchenme, van a estar muy atentos y abrir bien los ojos. El tipo pronto se reunirá con Selan. ¿Qué pasa, Mert? Parece que realmente te agrada. Por supuesto que sí, jefe. Finalmente vamos a detener al clan de Celal. Me gusta eso. Trataré de no olvidarlo, Mer. ¿Ahora qué esperan? Trabajen, chicos. Vamos. ¿Por qué están sentados? Díganme cualquier novedad, ¿está bien? Anda, 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 anda. Rápido, salgan de aquí. Musa. Investiga la parte asiática. Europa es mía, ¿entendido? Está bien. Bienvenido al Yanak. Muchas gracias. ¿Sarp se encuentra aquí? No ha venido, hermano. Ayer, Celal y yo fuimos a su antiguo vecindario. ¿Puedes imaginar lo que vi? No lo sé, hermano. El día que lo haga Selami, será una señal del fin del mundo. ¿Conoces al policía que estaba cuando le dispararon a Omer? ¿El que le disparó a Sarp? Lo vi. Estaba junto a la madre de Sarp. Estaban muy cerca, Selami. El policía le disparó a Sarp y luego se fue con su madre. ¿Cómo es posible? Hay algo raro, pero no sé qué es, Selami. De algo puedo estar seguro. Nunca hablas a la ligera. Lo averiguaré. Ven conmigo. Digamos que es el auto de Sarp. Exacto. Ahora, ¿quién quitó la sangre que tenía? ¿Del asiento de atrás? Por supuesto que de ahí. Porque Sarp nos dijo que llegó solo sin compañía, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué no habían manchas de sangre en el asiento delantero? No tengo idea, la verdad. Selami, despierta. Selami, hijo, por lo visto, a Sarp lo trajo otra persona, ¿no crees? ¿Acaso crees que se trate del policía? ¡Ah! Ahora por fin se acabará el mundo.
Entonces deberías informarle a Celan, ¿no crees? ¡Nesip! ¡Soy Sark! ¿Dónde estás? ¿Quién está ahí? ¿Nesip? ¿Eres tú? Lo lamento, pero tuve que hacerlo así. Entiende que tenía que asegurarme. Te dije que no te haría daño. Solamente estoy aquí por mi hermano. ¿Cómo me encontraste? ¿Solo te importa eso? Así es, tienes razón. Celal no sabe nada, ¿verdad? No hablemos sobre eso. Dime algo acerca de mi hermano. No tengo prisa. Primero escúchame. Celal arruinó mi vida. Porque por él perdí mi reputación y respeto. Me despojó de todo. Eso no me concierne, Nesip. Solo dime si mi hermano aún está con vida. Sar, si quieres a tu hermano, entonces tráeme a Celal. Quiero que lo pierda todo. No pararé hasta verlo derrotado. No descansaré hasta que quede arruinado. Tú harás eso por mí. De lo contrario, no recibirás nada. ¡Nesip! ¡Dime si mi hermano aún está con vida! ¡Dímelo! Lo está. Descuida. ¿Estás seguro? Por supuesto, en ocasiones lo veo. ¿Cómo dices? ¿Lo ves? (Ríe)
Nasim. Nasim. Me llevarás hasta él, ¿verdad? ¿Ah? Solo dime si me vas a llevar con él. Por supuesto. Por eso estoy aquí. Pero primero tendrás que acabar con Celal. Entonces, te diré dónde se encuentra tu hermano. Nasim, por favor, no lo haga. Nasim, por lo que más quieras, Nasim. Por ahora no quiero hablar más. Nasim, ¿dónde está él? Dilo, Nasim. ¿Dónde está? No lo olvides, Sarp. No puedes jugar conmigo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos citaste aquí? Mer llamó. Dijo que necesitábamos reunirnos con urgencia. Por eso nos citó aquí. ¿Es en serio? ¿Y por qué haría eso, papá? Para encontrar quién es el traidor, Melek. Yusuf se enteró acerca de tu invitado especial. Él sabe que estará aquí. ¿Averiguó sobre él? Así es. Pero, ¿quién le dijo? Tratado de esconder su nombre. Padrino, alguien nos delató, ¿eso significa? ¿Quién más lo sabía? Solo nosotros tres. ¿Hay alguien más? No, no lo creo. Solamente nosotros es que sabíamos ese secreto. Para mí, ¿no es así? Es de negocio, Sarp. No te entrometas. ¿De qué se trata? Tengo mucha curiosidad. Un
un encendedor de oro. Grabaré sus iniciales en él. Es buena idea. Bueno, yo no lo pensé. Nuestro nuevo chofer fue quien lo hizo. Melek. Hija, solamente tú organizaste todo, sin involucrar a nadie, ¿no es así? Organizaste esto tú sola. Hija, nadie lo sabe, ¿cierto? Niña, ¿por qué callas? ¡Contesta! ¿Acaso estás sorda? Hola, Nesib. Habla conmigo. ¿Dónde estás? Ya te lo dije, Sarp. No podrás encontrarme. Espera, espera. Por favor, no cuelgues. Te lo digo por última vez. Acaba con Selene. Y tendrás lo que quieres. ¡Sí, por favor, no cuelgues! ¡Nesib, no te escondas! ¡Sé que estás en alguna parte! ¡Sal de donde estés! ¿Quién más conocía a Kim? Dime. Tú misma reservaste las habitaciones del hotel, ¿verdad? ¿No le informaste a tu asistente o a alguien más? ¡Contesta! ¿Te comieron la lengua? ¿De qué se trata? Tengo mucha curiosidad. Un encendedor de oro. Grabaré sus iniciales en él. Es buena idea. Bueno, yo no lo pensé. Nuestro nuevo chofer fue quien lo hizo. Trataba de recordarlo. Nadie lo sabe, en serio. ¿Acaso es una broma? Entonces, ¿cómo averiguaron acerca de Akin?
pude encontrar a Nisip. Así que tuve que hacerlo así. No acabaré con Celal sin ti. Te prometo que, si tu hermano está con vida, juntos lo vamos a encontrar. Del hotel de 5 estrellas. Bueno, tú dinos, Mert. Tú escuchas lo que sucede. Averigua cómo se enteró Yusuf de todo esto. Tendrás que atar las colas de los zorros que están rodeando tu cabeza. Está bien, no hay problema. Puedo atar las colas. Solo dime una cosa. Padre, ¿no tienes problemas para confiar en mí? Confiesa. Te estás ofendiendo. Pero los negocios que hacemos son en serio. Deseo que entiendas esto. Nadie puede interponerse entre nosotros. Padre, ¿no piensas que no lo sé? Mi fecha de nacimiento fue el día que te conocí. De acuerdo, encontraré al infiltrado. Pero tienes que cancelar este asunto de Akin. No tenemos esa posibilidad, hijo. Entonces, a pesar de todo, él vendrá. Hay algo más importante. Tenemos mercancía que entregar. Padrino. ¿Habrá una entrega? Papá, no lo hagas. Es peligroso. Están tras de ti. Sí, pero lo tengo que hacer. No le diré a Akin que hay un infiltrado y que lo tenemos que capturar. Haré lo que sea, aunque sea arriesgado. No tengo otra opción. Melek, ¿qué te sucede? Este incidente me molesta. No te desanimes. Los problemas no duran la eternidad. Bueno, eso lo sé bien. Gracias a ti, papá. Convertiste la vida de una niña en un sueño. Eres grande, ¿entiendes? Concéntrate en el negocio, hija. Mañana, lo que harás es encontrar un nuevo hotel de 5 estrellas. Reservarás una habitación lujosa y 3 normales para nuestros invitados y sus hombres. Está bien. Adelante. Sarp Yilmaz ataca la Academia de Policía. ¡Alto! ¡No disparen! ¡Hijo!
¿qué haces aquí? Hijo, baja el arma, ¿por qué lo haces? Mamá, vete de aquí, ¡márchate! Sar, ¿qué pasa contigo? Tranquilo. ¿Por qué lo haces, hijo? Suéltala. Maldita sea. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres Nesip? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Nesip? Tu hermano está con vida.